¿Cuál es la importancia de realizar una investigación? La investigación es un eje fundamental en la medida en que proporciona nuevas metodologías, nuevas técnicas que permiten un avance, que permiten generar un mejor ambiente para los ciudadanos y las personas que se ven beneficiadas de lo que se pueda investigar. Es decir, se genera un conocimiento nuevo que va en beneficio de mejorar y del bienestar de las personas que se van a ver beneficiadas con ese avance. ¿Cuál es la importancia de trabajar con semilleros de investigación? Pues básicamente ellos son los que van a ser los investigadores a futuro. Entonces, en la medida en que ellos puedan interrelacionarse con los actores actuales de la investigación, eso les va a dar como una capacidad de ver desde el punto de vista humano un investigador cómo trabaja y cómo hace sus cosas. Entonces, bajo esos criterios, la parte humana juega un papel importante. ¿Cuál es la diferencia entre las investigaciones hechas en Colombia y las del exterior? Obviamente depende del tema que se quiera, al que se le quiera dar solución. Obviamente las temáticas en el exterior son un tanto diferentes y de pronto se pueden decir que son más de punta o de involucran problemas de primer mundo a los que hay que dar problemas a los que hay que darse se les soluciones. De igual forma, a nivel local se busca generar una investigación que permita solucionar los problemas de ente local. Eso no quiere decir que la investigación no sea general, simplemente que dependiendo del objetivo que se busque, se plantea la metodología como tal. ¿Cómo se podría motivar a los estudiantes para que investiguen? Para uno poder hacer algo tiene que creer en uno mismo. La primera parte es la motivación. Si uno es capaz de infundirles a ellos esas capacidades de que uno, si uno se propone algo, uno se encamina a hacerlo, los resultados van a ser buenos. Obviamente eso involucra muchos aspectos. Hay que tener perseverancia, hay que tener disciplina para poder lograr las cosas. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay mucho estigma, donde a la gente se le dice que no es capaz de hacer las cosas. Entonces, como primera medida es uno creer en uno mismo, que uno es capaz de hacer las cosas. Ya cuando uno tiene esa capacidad, ya es más adquirir habilidades de disciplina y de perseverancia, porque los fracasos van a venir. Y en ese orden de ideas uno puede hacer las cosas. Entonces, con los estudiantes lo que toca es precisamente quitarle esos estigmas de la cabeza de que determinadas personas son más inteligentes, de que en determinada universidad la investigación es más avanzada o que tienen más equipos o cosas de esas. Eso para mí sería la clave de tener buenos investigadores. ¿Qué parámetros éticos se deben tener en cuenta en el desarrollo de una investigación? Primero que todo, la honestidad. La honestidad con lo que uno está haciendo. Es decir, que lo que uno hace en realidad corresponde a lo que uno está presentando. Primero que todo eso, no plagiar ideas ni cosas que hayan hecho otras personas. En la eventualidad de que se requiera utilizarlas, dar el respectivo crédito como es debido. Segundo, el respeto hacia nuestros colegas, hacia las otras personas. Ese respeto tiene que ver con dar la valoración que corresponde a cada investigación y a cada persona. Y en esa parte hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el mismo ego o el uno creerse que uno es capaz de hacer muchas cosas lo puede llevar a cometer muchísimos errores. Entonces pienso que es un conjunto de muchas virtudes, pero pues yo resumo básicamente en tres, que son la honestidad, la perseverancia y la disciplina en las cosas, que es lo clave de eso. Wow.